Pero no, parece que las mujeres quieren más cupo, más cupo, más cupo. No sé qué pasa, Está Adriana Morirá con nosotros, concejal de la ciudad, ¿cómo le va Adriana? Bien, ¿Cómo? bien, muy bien. Siguen insistiendo con el cupo, no le alcanza el 25, el 30, ¿cuánto quieren? Queremos igualdad. 50, eh, 50. Por, por eso queremos paridad y creemos que el cupo realmente fue importante, fue muy importante en la política para las mujeres. Eh, pero transcurrido más de dos décadas desde el cupo y teniendo en cuenta números, teniendo en cuenta la experiencia, viendo lo que sucedió en aquellos lugares donde hay cupo obligatoriamente, digo el caso de la de, de, de este, la Cámara de Legisladores de Santa Fe, uh -huh. eh, en la Cámara de Diputados hay cupo, se cumple el cupo, digamos, el 30% o 32%. Claro, es. Nosotros lo que creemos que, teniendo en cuenta la cantidad de varones y mujeres que estamos dentro de, de la República Argentina, lo menos discriminatorio es eh, la igualdad. Eh, reconocer las diferencias, uh -huh. pero las diferencias no tienen que llevarnos a desigualdad. Entonces. Ahora no las perjudica, ¿por qué no? Planteamos. Sacar paridad. el 70 mujeres y 30. Bueno, más. porque nos parece que está bien que haya Casola, tantos no. varones como no, mujeres. No doy no idea, casó la también. No, no pedir no. el cupo. Digo, a lo no, mejor también. sin cupo. Ah, ahora sí, pero, no si yo se quedan con todo. No, eh. no, 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 pero está no. bien, creo que. Varones, no, ahí era un juego no, lindo. Pero digo, varones y mujeres en paridad. Y por supuesto, siempre con la misma condición, tanto para varones como Pero, para ¿por mujeres. Qué no se, ¿Por qué no se mide esto? Yo nunca estuve de acuerdo, lo digo públicamente, con el, con el cupo. ¿Por qué esto no se mide por una cuestión de capacidad? ¿Por qué tiene que haber un cupo? No, no, tiene que haber capacidad. Eso es lo que yo iba a decir. Yo creo que tiene que ser paridad y tiene que haber capacidad, tanto en varones como en mujeres. Uh -huh. Porque hay. Muchas mujeres que quizás uno podría cuestionar su capacidad o su compromiso, y también hay muchísimos varones que yo puedo perfectamente supuesto, cuestionar supuesto. su compromiso y su capacidad. Con lo cual, creo que la condición básica es la capacidad y el compromiso con, con, con la cuestión pública. Y entonces, paridad para varones y mujeres. Y creemos además que se está dando una oportunidad, porque a nivel nacional se está discutiendo una reforma electoral. Uh -huh. Y cuando se discute la reforma electoral, que no se discuta solamente si voto electrónico, no voto electrónico, o boleta única, es decir, las la diferentes cuestiones del sistema electoral, las mujeres decimos bueno eh, lo, lo, y lo decimos además porque está comprobado que donde no hay cupo, no hay mujeres Pero yo pa, digo, miremos no sé, el Senado la la miremos la Cámara de Senadores ¿qué quiere decir? que los hombres si no hay cupo ¿Y qué lo que, y y ¿por qué no se presentan? Claro. Eh, no, que muchas mujeres en los departamentos, pensemos nada más que la Cámara de Senadores de Santa Fe sí. hay 19 senadores, hay una mujer yo me tomé el trabajo desde el año 91 hasta ahora de, de ver eh, las distintas composiciones uh -huh. y lo máximo que hubo fueron dos mujeres senadoras en un momento sobre 19 senadores. Me van a decir que no hay mujeres capaces de ser senadoras o senadores. No, no, pero no, no, no habrá mujeres candidatas, porque si son candidatas y la votan bueno, sobre el hombre. Pero eh, lo que pasa es que no nos olvidemos cómo se eligen las candidatas o los candidatos. Nosotros tenemos un sistema de partidos políticos. No es que yo, Adriana Molina, voy y digo, bueno, quiero ser senadora y les pido a ustedes Pero que Adriana, me la. Pero, Adriana, ¿no es peligroso esto del cupo? A ver, ya se habla, algunos decir bueno, tiene que haber un cupo para transexuales. Entonces, los travestis también van a querer un lugar en las listas. No, nosotros, y después van a haber otro cupo. Digo, no, ¿no es muy peligroso esto? Nosotros decimos paridad, varones y mujeres. Y además, no nos olvidemos que existe una ley que es muy importante, que es la Ley de Identidad de Género. Sí. Razón por la cual. Por eso. Varón o mujer, un, tra un, un travesti ya que digamos se plantea sí. este ejemplo un travesti reconoce una identidad de género varón o mujer así que va a ser o como varón o como mujer Se va llevar la discusión a yo... yo creo no creo que hay respeto anótelo creo, creo que está digamos que es, que es un muy buen momento de discusión eh, creo que las leyes yo, bueno yo soy abogada y, y creo que que las leyes eh, transforman culturalmente en, en tiempos, es decir, no es que una ley, porque yo haga esta ley de paridad, mañana no, va a haber igualdad, claro. no es así tampoco. Pero pensemos a aquellas leyes tan importantes como fue con Alfonsín, divorcio vincular, patria potestad compartida, eh, durante la década del 90 las leyes de violencia familiar, las leyes de derechos sexuales y reproductivos. Es decir, son leyes, matrimonio sí, igualitario. Ley El voto sí es igualitario, la, cuando la mujer pudo votar. Bueno, no, claro. sí pero pudo votar, pero eso no quería decir que pudiera estar en espacios de decisión. Uh -huh. Yo, yo eh, tengo confianza y lo que les digo es que, que siempre, y creo que esto es lo que hay que pensar, tiene que ser algo para bien de la sociedad, no para bien de las mujeres, para quiero, bien de varones y mujeres. Quiero un concepto suyo de otro tema. Usted fue secretaria de gobierno, usted es concejal, usted conoce Santa Fe. ¿Qué reflexión le dio cuando vio el índice de pobreza? Bueno, primero que no es algo que nosotros desconozcamos. Nosotros con, con el intendente... ¿Usted cree que el INDES descubrió que hay pobreza en el país? No, yo lo que creo que se blanqueó algo que sabíamos que estaba sucediendo y que lamentablemente durante estos años no quisieron eh, mostrarse los números. Pero creo que hay que seguir trabajando y que hay que trabajar para, para disminuir estos índices. Gracias. Gracias, gracias, gracias por haber venido. Otro día seguimos peleando. ¿eh? Vamos gracias, a ver. gracias, No, no, pero es lindo para pelear. Me gusta, pues a mí me gusta invitarla para pelear un gracias poquito. Gracias por haber venido. Está muy bien. Bueno, nos vamos, Casola. Sí, sí. Nos vamos hasta este... el próximo fin de semana. Puede ser domingo, puede ser sábado. Creo que es domingo. ¿eh? ¿eh? Puede ser domingo. Sí. Sí. Depende del fútbol. Siempre dependemos del fútbol. Y tal vez a pedido de Susana volvamos el domingo. Claro. Gracias por acompañarnos. ¿eh? chao